Nuestra primera noche en Perú la pasamos en Lima, pues nuestro vuelo a Cusco despegaba temprano a la mañana siguiente. Nos quedamos en el hotel Sheraton Lima, donde nos recibieron realmente como realeza. Tenía hasta un chocolatito con mi foto y mi firma, fue increíble. Después de instalarnos en nuestras habitaciones y arreglarnos un poquito, bajamos a encontrarnos con la catita que ya estaba en Lima y conocimos a Gino, quien nos dio un tour por el hotel. Nosotras ya estábamos listas para la aventura que partiríamos al día siguiente, nuestra primera vez en Cusco. ¡Salud! Nuestro vuelo a Cusco duró aproximadamente una hora y luego tomamos un transfer que en unos 20 minutitos ya estaba en nuestra primera parada, el hotel JW Marriott El Convento. Mira, ¿qué opinas? Esto es hermoso, me siento como de una época pasada. ¿Cierto? Bling, bling. Yo diría que este hotel es de los hoteles más lindos en donde me he quedado. Este hotel está ubicado sobre el antiguo convento de San Agustín, que data del siglo XVII. Es por esto que su estructura en sí es tan impresionante. Además, en el hotel se encuentran ruinas incaicas perfectamente preservadas que fueron encontradas durante uno de los procesos de restauración del edificio. Salimos a recorrer las calles de Cusco con las chicas. En la Plaza de Cusco se encuentran dos de los monumentos más importantes de la ciudad, la Catedral de Cusco y la Iglesia de la Compañía de Jesús. ¡Miren dónde estamos! ¡Qué lindo que es Cusco! Al principio nos afectó un poquitito el tema de la altura, pero ahora que ya llevamos un par de horitas acá, como que nos anduvimos aclimatando y pudimos recorrer un poquitito de Cusco sintiéndonos mucho mejor. Estamos como a 3.500 metros de altura y lo que me sorprendió es que yo siempre pensé que Machu Picchu estaba más alto que Cusco y la verdad es que no es así. Machu Picchu está como a 2.500 metros de altura más o menos, así que aquí estamos más alto y es más probable que uno se sienta mal. Aquí estamos con el equipo. Hola, César. Hola, Panchito. Y nos tocó un día súper rico hoy. Hay un solcito increíble. Así que yo aproveché de vestirme así. Y me puse mi sombrerito rosado que me regaló la Tere. En este día visitamos la Piedra de los 12 Ángulos, un bloque de piedra de la cultura inca que forma parte del Palacio Arzobispal de Cusco. Esta piedra es tan popular pues denota el perfeccionismo de la arquitectura incaica. ¡Ah! ¡Qué lindo! El celeste me encanta. Sí, muy lindo. Sí. ¡Mira la Dani, bebé! ¿Cómo me pasó aquí? La altura. Pero uno dice Machu Picchu, Valle Sagrado, claro, lugares arqueológicos súper lindos, pero como que siempre Cusco quedó como un poco a la cola porque dice como que es la antesala a estas maravillas. Claro. Pero realmente esto es sorprendente. Sí. Vamos. Es precioso. Vaya. Ay, qué rico. Muchas gracias. Luego de nuestro paseo por el centro histórico, nos devolvimos al hotel para una clase de ceviche. Hoy tenemos una clase
clase de cevichito aquí en el mar. Cuando estaba en Cusco es de trucha, ¿cierto? Va a ser, sí, va a ser ceviche de trucha, que es el pescado más fresco que uno puede encontrar acá. Y miren todos estos ingredientes. Jonathan, el chef del hotel, nos enseñó a preparar un ceviche peruano de la sierra, con trucha fresca, leche de tigre, ají rojo, camote. Quedó increíble. Este es uno de los tantos panoramas que ofrece el hotel JW Marriott del Convento y es ideal para quienes disfrutan de la cocina peruana tanto como yo. Y no hay más nada agradable que comerse un ceviche que esté helado. Helado. Terminé. A la mañana siguiente nos despertamos súper temprano para partir la travesía hacia Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. Tuvimos que caminar hasta un punto de encuentro donde tomamos un bus del Inca Rail, que en más o menos una hora y media nos llevó hasta el pueblo de Ollantaytambo. Allí es donde parten los trenes del Inca Rail hasta la localidad de Aguas Calientes. El viaje en tren dura aproximadamente 2 horas. El tren recorre el hermoso y verde Valle Sagrado, por la ribera del río Urubamba. El pueblo de Aguas Calientes se ubica a los pies de la montaña donde los incas construyeron su ciudad sagrada. Sus orígenes se remontan al año 1901, cuando se comenzó la construcción del ferrocarril de Cusco. Para llegar a Machu Picchu desde Aguas Calientes se debe tomar un bus en ascenso, cuyo viaje toma aproximadamente 30 minutos, o la segunda opción es subir caminando en un trekking por la montaña que dura 2 horas. Cuando llegamos a Machu Picchu, el paisaje estaba súper nublado y comenzó a llover. Si quieren asegurarse de tener días lindos, la mejor época es entre abril y octubre. Nosotras vinimos en diciembre, que coincide con el inicio del invierno boliviano. Nos dijeron que esta fecha era así, era impredecible, a veces sale el sol, a veces llueve. La ciudadela inca de Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. El misterio que le envuelve la han convertido como uno de los destinos más populares de todo el planeta, así como una de las siete maravillas del mundo. Esta antigua ciudad inca es uno de los tesoros más preciados del Perú. Fue construida a mediados del siglo XV y existen distintas teorías sobre su finalidad, que podría haber sido residencial, religiosa o incluso militar. Su nombre significa montaña vieja y se ubica a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar entre las montañas de Machu Picchu y Huayna Picchu. Después de que mágicamente el paisaje se despejara por algunos minutos y pudiésemos apreciar la majestuosidad de la ciudadela, se largó a llover a cántaros y quedamos todas súper empapadas. De hecho, no tuvimos que ir a refugiarnos en unas casitas y después nos tuvimos que ir. Fue una experiencia súper linda y todas quedamos con muchísimas ganas de volver. A la vuelta nos dirigimos al Hotel Tambo del Inca, que se encuentra en el Valle Sagrado, a orillas del río Urubamba. Nuestra habitación aquí, en este hotel hermoso de Tambo del Inca, con la catita. Qué hermoso. Y miren, nos dejaron una cortesía. Este es un hotel increíble de 5 estrellas. Es de los 20 mejores hoteles que hay en toda Latinoamérica y está en el listado de los 100 mejores hoteles del mundo. Y nosotros llegamos así, yo llegué en pijama. Como nos empapamos en Machu Picchu y llegamos, pero indecentes. No merecemos tanto lujo.
siempre soy la primera en bajar a desayunar. Ahí tenemos nuestra mesa. Miren qué lindo es este lugar. ¡Wow! Y nos tocó un día soleado precioso, así que nos vamos a sacar un montón de fotos. Y después partimos camino de vuelta a Cusco, a la última patita del viaje. Y nos vamos a quedar una noche en el Palacio del Inca. ¡Qué lindo! Nos unas con ponchito, papás, de frío. Tenemos frío, sí, ¿verdad? A un baile. El Hotel Palacio del Inca tiene muchas reminiscencias históricas. Una pared inca de piedra perfectamente ensambladas dentro de un edificio que posteriormente fue una vivienda del conquistador Francisco Pizarro. Hospedarse aquí es un verdadero viaje al pasado. Llegamos al barrio de San Blas y yo tenía un montón de ganas de conocer aquí, con todas las casitas blancas, con detallitos azules. Lo encuentro precioso y es como el lugar perfecto para tomar fotos. Cusco para todo Chile. ¡Vamos, Cusco!